Con la última actualización se vinieron muchas nuevas filtraciones. Hoy vamos a ver todas ellas. Pamela, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Con este mantenimiento, Konami dejó preparado todo, por lo menos para el siguiente evento, que es el personaje de Dennis. Entonces parece ser que no vamos a tener otro mantenimiento, por lo menos hasta dentro de dos semanitas más o menos. Y lo más probable es que luego de eso tengamos algún otro producto por ahí, tal vez de Rushdwell. Como siempre, vamos a ir en orden de aparición, cómo vayan saliendo los eventos y las cartas. Primero que nada, el día 30 por la madrugada, el último día del mes por la madrugada, vamos a tener ya el evento de Dennis, ya empieza su evento. Perdón, debería decir más bien el día 29 por la noche, pero para la mayoría de los países ya es el día 30 por la madrugada. Y de una vez les digo, este evento de Dennis parece ser que va a ser un evento de duel entretenimiento, el evento de Yuya básicamente, aunque también hay unas evidencias que pareciera que va a salir en el portal. Pero como el evento que tenemos ahorita en él es de portal, entonces en teoría debería ser otro evento diferente. Así que lo único que es 100% seguro es que vamos a tener objetos del evento. Y no recuerdo si el evento de Yuya también te pedía objetos de evento. Supondré yo que sí, casi siempre todos los eventos, incluso los de ruleta y todo eso, te piden objetos. Así que me imagino que eso da igual. Puede ser para cualquier evento los objetos. Pero bueno, ahí me dirán en los comentarios qué es lo que creen. Y bueno, ya tenemos sus recompensas, que obviamente ya en ese momento vamos a poder obtener farmeando el personaje. La primera, la UR, Artilusionista Truco de Sombrero. Si dos o más monstruos están en el campo, puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Hemos activado una carta de efecto que fuera infligir daño de efecto. Efecto rápido, puedes poner un contador en esta, hacer que el daño sea cero. Y cuando esta carta tiene tres contadores, su ataque y defensa se convierten en 3300. Entonces, no está mal, es otra invocación gratis, pero sí o sí necesitas tener dos monstruos en campo para poderlo invocar. Y la SR es el comedor de llamas, el cual, si activa algún efecto que fuera infligir daño, te puede invocar de manera especial y también reduces ese daño a cero. Otra invocación especial. Pero si es invocado de esta manera, ya no puedes invocar nada excepto artilusionistas. Te restringe, esa es la razón por la que no es tan guau y la razón por la que habíamos predicho que debería salir luego, luego. Es la más débil, básicamente. Y bueno, ahorita vamos a ver también las cartas que va a dar por su nivel, pero debido a que es en un día posterior que se va a desbloquear, primero tenemos que ver otras cartas. La siguiente carta igual sale al mismo tiempo que el personaje de Dennis, pero obviamente no es para su evento, es para algún evento secundario que venga junto con Dennis. Guardián de la Fortaleza, nivel 4. Si un monstruo en posición de defensa que controlas es atacado, puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano durante el Damage Step para hacer que tu monstruo atacado gane 1500 de defensa hasta la End Phase. ¿Vale? Es una hand trap, digamos, pero nada más da un poco de defensa, así que pues da igual. Qué bueno que la están regalando porque no creo que se juegue mucho. Digo, al menos que tu deck se dedique a puramente estolear. Capaz se lo pongan a un escudo Garna para que tenga, que 4100 de defensa. Pero bueno, como dije, va a ser una carta de gratis en algún evento secundario. Después de eso, el mismo día 30 de abril, pero por la tarde, seguramente a las 7 p.m. de México, tendremos la salida de la nueva caja Scream of Resistance. Ya hablé de esta cajita, si quieren ver todo lo que trae y mis comentarios de las cartas URs y SRs, les dejaré el enlace de ese video en la descripción. Aparte de eso, también vamos a tener una bundle, digo, para los que les interesan las fichas de caja, sí, va a haber otra bundle con fichitas para esta nueva caja. Pero aparte también vamos a tener una nueva bundle con una nueva carta que justamente ayer les mostré. Y es la bundle del Avispato Perforador Conductor. Un rango 5 que va a ser una SR. No sé si ya ha habido otras bundles con SRs. Ahí me dirán en los comentarios. Y también parece que no va a estar limitado como otras cartas. Entonces no sé qué estará pensando Konami así nada más poniendo este. Siento que podría ser de la caja fácilmente en lugar de una bundle. Pero bueno. Y de hecho también hay una SR dentro de la caja que está medio rara que esté ahí. Pues tal vez el plan era poner esta en la caja y dicha carta SR que no tiene nada que ver ahí en el cambio de cartas. Pero dijeron, no, queremos vender algo, queremos tener otra bundle. Vamos a leer qué es lo que hace para que ustedes me digan si sí merece ser de bundle o no. Es un rango 5 que requiere dos monstruos de nivel 5.
Es decir, cualquier deck que saque 5 lo puede sacar fácilmente, no hay ningún problema. Pero también, una vez por turno, puedes invocar por Exit esta carta usando un monstruo Exit de rango 4 que controles como material. Y transfieren sus materiales a esta carta. Entonces, incluso un deck de rangos 4 lo puede sacar fácilmente. Puede escalar simplemente por su propio efecto. Entonces, por invocación, pues da igual. Y lo que hace es, no puede ser usado como material para una invocación por Exit el turno en que fue invocado por Exit. Pues no puede hacerle luego una rank up. Y si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño a batalla de penetración. Esta carta invocada por Exit que controlas por su dueño es destruida por una carta del adversario. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 5 o menor en tu cementerio, invócalo de modo especial. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. Entonces, aquí es donde digo, no la veo el por qué sea parte de Bundle. O sea, está bien, tienes una rank up de gratis. Si a tu monstruo de rango 4 le niegan el efecto, le hacen algo, digo, específico, porque si le hacen un punto de aviso, no se puede usar para un rank up. Bueno, en teoría, capaz y sí se pueda, porque es efecto de este güey. Ahí me dirán en los comentarios, pero en teoría no se debería poder. Y también, si lo ponen boca abajo así, pues no puedes usarlo de todas maneras. Entonces, veo muy, muy situacional que quieras usar esta carta. Pero para los rangos, digo, para los niveles 5, decks de nivel 5, ahí sí, digo, ok, ya tienes una muy buena carta que puedes sacar en todo caso. Pero que tampoco tiene el super efecto. Digo, nada más hace daño de penetración. Siento que hay otros de nivel 5, bueno, rango 5, que podría sacar. Pero sí, díganme en los comentarios, los que sepan del TCG, qué se puede hacer con esta carta. Algo chido se debe poder hacer, la razón por la que la Konami lo quiere vender así como bundle. Y por último, también a la mismita hora se reinicia el PvP y por lo tanto deberíamos tener nuevas cartas. El problema es que parece que no va a haber ninguna carta de Speed, únicamente tendremos una sola carta para Rush. O bueno, por lo menos parece ser por el momento. El regreso de dragones, una muy buena carta. Creo que desde la salida del Bunker es la primera carta que vamos a tener súper buenas. Y qué gracioso que siempre sean los dragones, Pero bueno, dice, regresa baraja al deck 3 monstruos de tipo dragón desde tu cementerio y roba una carta. Obviamente en Rush no es tan guau, digo, robar una carta extra. Pero bueno, lo que sí te podría servir es recuperar esos dragones. Para que en el siguiente turno tal vez lo robes o si te está acabando el deck, tengas más recursos dentro del deck. Entonces, por varios detallitos, yo creo que sí está bien la carta. Entonces, básicamente, ya Konami le está dando más soporte a los dragones en Rushwell. Los quiere volver a ser meta. Liberó cartas de dragones, sacó una deck build con dragones y ahora esta carta. Y ahora sí, nos pasamos al desbloqueo del personaje de Dennis y por ende a sus cartas de subida de nivel. Ojito, no estoy seguro cuándo se desbloquearía. Supondré yo que va a ser el mismo día 30, pero por la noche. Pero podría ser que sea hasta el día primero por la noche, ¿eh? Así que, ojito por ahí. Nos va a traer el VR Artilusionista Ilusionista del Trapecio, el Exit rango 4 que requiere dos monstruos de tipo lanzador de conjuros y que nos permite nunca recibir daño si es que el daño es igual o menor al ataque de esta carta. También nos permite desacoplar un material para seleccionar un monstruo y lo seleccionas del lado del jugador que esté en turno. Si es en tu turno, tienes que seleccionar sí o sí un monstruo tuyo. Si es en el turno oponente, tienes que seleccionar sí o sí un monstruo oponente. Dicho monstruo que selecciones va a poder atacar dos veces, pero al final del turno se va a destruir. Entonces, con eso podrás destruirle un monstruo al oponente. Lo malo es que no impide jugadas, entonces, por eso es que lo están regalando. Y bueno, esta carta, también al ser destruida, puede invocar otro monstruo artilusionista desde el deck. Entonces, aunque le pongas el efecto a un monstruo al oponente y nada más tengas a este, te lo destruyen, sacas a otro y te destruyen al otro simplemente. Con esos dos ataques que hizo. Entonces, sí podría sobrevivir un turno. No está mal, sinceramente. También tenemos como SR el lanzador de zancos, que es de nivel 6 y se puede invocar de manera especial si es que no controlamos nada, pero perdemos nuestra invocación normal. Entonces, la verdad es que está decente, como dije, una invocación no tanto gratis porque pierdes tu invocación normal, pero está bien. También nos va a permitir hacer un poco de daño al adversario si es que una carta o efecto fuera a infligir daño al adversario. Entonces, aparte de ese daño, le vamos a hacer otros 1000 de daño. Y eso es lo que lo podría hacer decente, ¿eh? Pero bueno, tiene que estar este güey en el cementerio junto con otra carta artilusionista.
Y por último tenemos la barrera de burbujas, otra carta que habíamos predicho que fácilmente podrá salir. Cada turno, todos los monstruos artista amigos o artilusionistas que controlemos no pueden ser destruidos por batalla o por efectos, pero solamente una vez. Quiere decir que se atacan dos veces al mismo mono y se va a destruir. Pero también no recibe daño de batalla de ataques que involucren a los artista amigas o artilusionistas. Está muy meh la carta, sinceramente. Y por último, quería mencionar esta carta, no la vamos a leer. El gigante de mecanismos antiguos, Caos. Por desgracia, por las filtraciones, no pareciera ser que nos la vayan a dar, pero sí está dentro de los datos del juego, sí está la carta. Se los muestro en pantalla para que me crean, está la carta precisamente. También hay otras cartas que son parte del personaje que todavía no tenemos, pero que inferimos que va a ser para el siguiente evento. Principalmente la carta de trampa, yo creo que esa es la que sí o sí tendría que ser para el siguiente evento. Pero sí, lo que quería mencionar de este es que lo más probable es que el personaje lo use, porque no nada más está la carta, sino que también actualizaron la animación de fusión. Digo, puede ser una simple actualización, que no sea otra animación, pero el hecho de que lo hayan hecho ahorita es por algo, ¿no? Entonces mínimo esperaría que el personaje de Dennis sí usara la carta. Tal vez sea él o parte del evento salga algún otro personaje. Ah, y bueno, como les había comentado antes, parece ser que el evento va a ser un evento de duel entretenimiento, ya que vemos aquí todo lo de Yuga, todo lo del duel entretenimiento precisamente, pero también vemos cosas como de portal, como si fuera de portal. Entonces no estoy muy seguro qué onda, también vemos que se va a spawnear a nivel 50 supuestamente, y también vemos que se van a spawnear otros personajes, pero sí, no hay ningún personaje que sea de fusión como para que use el otro monstruo. Entonces sí, yo creo que sería Dennis, ya sea al nivel 50 o otro Dennis a un nivel un poquito menor. Pero bueno, ahí me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, si creen que va a ser de duel entretenimiento el evento o si creen que va a ser de portal. Y por último, algo interesante que no sé por qué lo desde la página de Duel Links Meta no lo pusieron, es lo de el campeonato mundial. Ya están preparando todo para el campeonato mundial. Obviamente lo primero que tenemos son los banners. Tenemos un banner que dice nada más Rush Duel, tenemos un banner que nada más dice Speed Duel y tenemos este banner que ven en pantalla que dice ambas cosas. Básicamente confirmándonos que sí, va a haber el campeonato de los dos formatos. Ya se los había comentado en mis redes sociales, si aún no me siguen por ahí, síganme, links en la descripción de todas ellas. Ahí siempre estoy informando de detallitos que salen de vez en cuando, también del TCG, si es que hay cosas que nos interesan, como el Animation Chronicles, qué cartas están sacando. Pero bueno, ya saben que en mayo empezará la campaña de este campeonato mundial y por lo tanto también esperamos que salgan un montón de regalos, un montón de nuevos productos, como por ejemplo estructura. Y precisamente el siguiente video de predicciones va a ser acerca de la WCS. ¿Qué es lo que nos podría traer? Porque yo sé que muchos están esperando una estructura de cierto personaje, pero puede ser que no la tengamos. Pero bueno familia, eso sería todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si les gustó, no olviden dejarle su buen like. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese otro videito. Y la posibilidad de ganar una moneda que muy pronto estaremos sorteando. Ahora sí me despido, nos vemos la próxima. Bye. ジャンプ!